y ríe. Amantes de la marca Dodge van a empezar a salivar, y yo estoy seguro que, como ya vieron en la miniatura, bueno, pues vamos a darle la descripción de esta camioneta, que al parecer, bueno, Dodge, la división Motorsports, dijo, vamos a hacer una camioneta especial para que la gente la pueda modificar. Y este fue la versión, la Dodge Ram 1500 con el motor V8 Magnum, que decidieron generar para hacer las modificaciones por completo, porque en Estados Unidos hay empresas como la es la Prestige Motor Coach Corporation. Esa empresa hace en Estados Unidos todas las modificaciones para la gente que le gusta salir a comer leguas, es decir, a trazar los caminos, a buscar nuevos destinos. Y fíjate que hubo una persona en Estados Unidos que decidió comprarse esta. Él fue el único dueño toda su vida, y la trajo a México, la legalizó y la puso a su nombre. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo va todo? Bien, gracias, Ricardo. Oye, Rey, me decías que esta camioneta es de un solo dueño. La sí, misma persona que la sacó de la agencia. La importó. La importó. La trajo a Jalisco y okay. Aquí la emplacaron. Un solo dueño. Sí, es un solo dueño. Está, pero de una manera impresionante, es modelo 99. 99. No sé si comenzar. Vamos a comenzar, híjole, no sé ni cómo comenzar, porque la verdad me pareció sorprendente. Todas y cada una de esas ventanas están funcionales, y esto nos sirve muchísimo cuando llevamos a la familia de paseo, que de repente, oye, que vamos a ver el arbolado, que vamos a ver los edificios, que vamos a ver el bosque, que vamos a ver los cerros. Bueno, pues no se pierde nada de la gran aventura, porque todas las ventanas son panorámicas, tienen una amplia visión de todo el camino. Es una cosa increíble. Si alguien piensa pasear, vamos a echar un vistazo por dentro. Si alguien piensa pasearse, mira la experiencia completa. En la parte superior, aquí adelante, las ventanas panorámicas en toda la extensión de la palabra, con los asientos más cómodos que había en el mercado. Y es que además tienen, bueno, completa privacidad. Ahorita vamos a verla con las cortinas abajo. Tiene una cosa increíble porque, bueno, hay momentos de tedio donde la gente quiere entretenerse. Ahí está su pantalla de LCD con la entrada HDMI para poder poner tu videojuego o transmitir cualquier archivo de memoria. Sí, trae una memoria película. También para fotos y todo lo que necesites. Trae una ranura ahí para que metas toda la información. Y además, bueno, con la entrada HDMI, bueno, pues puedes reproducir películas. Sí, lo que gustes, películas, videojuegos, un video personal. A pesar de ser 1999, bueno, toda la arquitectura, bueno, todos los interiores parecen de super lujo. Trae el estéreo con CD. Y además trae perillas y audífonos en cada uno de los puntos con el volumen independiente para que cada quien escuche el volumen a como guste. A como gusten. Oye, Rey, me decías que los asientos, a ver, te voy a dejar ahí que los manipules. Estos asientos son giratorios. Ok. Estos los puedes encontrar ya sea este con el del otro lado, okay, o estos con los de atrás. Es decir, para poder hacer una conversación ejecutiva, esto no solamente es de turismo, ok. O una conversación encontrada, como tú lo comentas. Sí. Que podemos hacer así. Perfecto, ahí van los ahí está. Con los cinturones. Y de repente una conversación ejecutiva se puede prestar aquí. Hay ejecutivos que dicen, oye, sabes que yo pierdo mi tiempo muchísimo en las ciudades porque tengo que hacer traslados. Pues aquí mismo puede ser tu oficina, puede ser tu vehículo de viaje, puede ser tu vehículo de aventuras. O puede ser, híjole, hasta tu casa, mano. Sí, sí, sí. Una cosa increíble de trabajos de madera. Y ahorita les voy a mostrar, ven nada más aquí las entradas. Qué hermoso todo. El controlador de las luces interiores, porque trae luces de LED en toda la parte. ¿Las de... podemos prender, Rey? Sí, claro. Porque yo sí tengo mucha curiosidad. Esa pantalla se acomoda perfectamente. Miren, tiene entrada con esto. Ahí está ya. Ahí están ya prendidas sus luces. Perfecto. Está prendida su pantalla también. Pues aquí está todo, ahí están los señalamientos. Ah, pero ya viste, se prende el emblema. Sí, trae los emblemas laterales, se prenden de la qué casa hermoso. Que la fabricó, se prenden los emblemas laterales. Ahí está, mira. No, pues se ve increíble. Ahí está la pantalla funcionando. Trae los controles de iluminación, TV, el sofá también. Vamos a verlo por acá atrás, porque ahorita que veas los papeles vas a quedarte con la boca abierta. La verdad es que es todo un trabajo el que se hace cuando se rastrean, se ubican este tipo de vehículos, que no es sencillo. Mira, este es el window sticker. Nueva, costó $23,450. Estamos hablando de una Ram 1500 lista para hacer la conversión, más la conversión que le hizo Prestige Motor Coach
Corporation. Sí, alrededor de otros 30 mil, 25 mil dólares es lo que vale. Fácilmente, hemos visto las facturas de ese tipo, sí, de vehículos. Este tipo de vehículos, sí. Y de hecho, la anterior que estuvimos compartiendo con la audiencia, pues se fue en horas. Sí, se fue en cuestión de 6, 7 horas se vendió. O sea, una cosa rapidísimo, porque esta además se hace camita. Bueno, mira, déjame decirte, aquí están todos los papeles. Ese es el pago del permiso cuando se importó. Cuando se importó momentáneamente antes de regularizarse. Cuando pasó el puente para hacer la mexicana, te piden que pagues esta cantidad para que te den la calcomanía que viene en el cristal. Okay. La azul donde viene el chip. Okay. Este es el mismo número de serie que viene en el chip del cristal. ¿Tienes toda la secuencia de información? Sí, toda la información. El mismo dueño fue el que la regularizó. Ahí está. Y quedó completamente... Está nombre de la misma persona desde el... Y aquí está el holograma. Es el holograma de que ya la revisaron aquí en Jalisco y ya está en validación. Trae toda su documentación original en orden. Perfecto. Y aquí está el manual de propietario con todos sus servicios. Una cosa muy bien hecha. Pues ahí está esta gran camioneta. Estamos hablando, pocas camionetas tienen este nivel de conservación, este nivel de cuidado. Estamos hablando de una gran camioneta para gente que la utiliza para gusto personal, salir con la familia, ir con amplia comodidad. Son mucho lujo en una camioneta muy hermosa. Mi estimado, ¿en cuánto se va a ir esta camioneta? La vamos a marcar en 189 mil pesos. 189 mil pesos. Esta camioneta trae 77 mil millas originales. 77 mil millas originales. Sí, la otra que vendimos traía 85 mil. Esta trae un poco menos que la otra, trae 77 mil. Pero la conversión es un poco más alta. Sí, esta trae un poco más alta porque aquella no traía los cristales de arriba. La pantalla era una televisión de modelo antiguo, esta ya trae LCD. Y no traía el sistema de los asientos que se encontraban uno con otro. Qué interesante. Lo que pasa es que eso a mí me pareció genial. Sus cortinas sí las trae igual que aquella, en aquella ocasión trae las cortinas iguales. Esta también trae todas sus cortinas para la privacidad del... Y la banca trasera se hace camita. Y la banca trasera se hace cama igual, de igual manera. Pues está hermosa tu camioneta. Las llantas también se las pusimos. Neumáticos nuevos, oye, eso está genial. Pues es la Dodge Motorsports, la división de la emoción de la marca del carnero. Pues, ¿qué te parece esta gran camioneta? La verdad es que si tú piensas recorrer muchos kilómetros con gente muy amada, bueno, pues esta es la clase de camioneta que te va a llevar a esas grandes aventuras. Fabián, muchísimas gracias. Voy a dejar los datos de contacto en la pantalla y espero que muy pronto encuentre un nuevo hogar en un gran garage. Bueno, te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video y te recuerdo que si a ti te gustan las aventuras en camionetas vintage, en camionetas clásicas, pues caray, suscríbete, toca la campanita y déjame dicho en la caja de comentarios qué te pareció esta gran camioneta. ¡Nos vemos!